tug of war, battling to keep my sanity. Say no more, say no more. I love you, but I can't keep killing me. I look at myself, I don't know why you don't recognize who you traumatize me. Now what do I do? Pick up the pieces. ¿Qué pasa, perritos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saluditos ahí a toda la bandita que va entrando al directo. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de dónde me estén viendo. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Saluditos. Saludando por aquí la bandita. Hola, Geu Vargas. Hola, Jonathan. Hola, Sancito. Hora de probar al cangrejo en la jungla. Sí, a ver, en principio... Es que ayer, justamente ayer o hoy, estaba viendo el stream de alguien que él juega bastante bien jungla, y vi que lo estaba probando en la jungla, y veo que limpia bastante bien. Entonces nada, básicamente lo quisiera probar, a ver qué tal. Aparte, como por así decirlo, Urgot es bastante tanque. Yo creo que puede funcionar muy bien en... Yo creo que puede funcionar muy bien en la jungla. A ver, dame un segundo. Así que nada, vamos a testearlo un poco. A ver qué tal va el men. Un segundo, para poner el chat más pequeñito. Vamos a ponerle 400. Por ahí. Por ahí creo que va, a ver. No, un poquito más bajito. A ver, son 350. Y de ancho le pondría un poquito más. Unos 740. Por ahí. Vale, ese es correcto. Vale, voy leyendo los que van entrando, chicos. A ver qué están diciendo por acá los panas. Hola, Luis. Ran con seguidores, no. Hoy paso a jugar con seguidores. Voy a jugar solo hoy. Hola, Junior, ¿cómo está, papito? Hola, Miguel, hola, Naya. Hola, Silva. Hola, Milcar, saludos, chicos. Nunca había visto mi nombre en otra persona. Ah, sí, mira, mira que es verdad, Geu. Que es verdad. Ah, mira, hay una actualización. Ah, muy bien, pues entonces tengo que actualizar el juego, chicos. A ver. Me dice que hay una actualización, claro, por eso no me va a conseguir cola. Creo que por eso no me va a conseguir cola. A ver, déjame. Según dice que hay una actualización, supongo que es la de los skins nuevos, ¿no? Que salieron un par de cositas, a ver. Guay. ¿Por qué salir? Wild Rift, no me sale. Wild Rift. Pero no hay ninguna actualización, qué pedo. No me sale ninguna actualización. Qué pedo, ¿eh? Qué pedo, anda. No me sale ninguna actualización. Hay una actualización. ¿O será que el VPN me está...? Ah, mira, preparando para actualizar. ¿Salió la skin de Xin Chao? Ah, mira, salió la skin de Xin Chao. No mames. ¿Salió la skin de Xin Chao? Alguien que me confirme. Que ya haya actualizado.
Sería la skin de Sin Shao, ¿no, gente? Que no estoy seguro, como no he jugado. Quiero la skin de Sin Shao, men. La quiero con todo mi corazón. Está muy chévere, ¿qué? No entiendo. Está muy chévere, ¿qué, rey? Sería, me lo va a comprar, chicos. Es una de las skins que estaba esperando. Fate falls to me. Ah, no, no ha salido. No ha salido. Solo fue la de Johnny. Qué bonita está, man. Wow, la skin de Johnny está brutal. La de Karma también está preciosa. Está bonita toda esa skin. Y la de Lilia, wow. Qué bonita. No salió la de Sin Shao. Pensé que iba a salir la de Sin Shao, pero no salió. Pa' que Kirito va a support, weón. No entiendo para qué va a support. Si él juega también otras líneas, no sé para qué va a support. Viera ahí support, ¿eh? O sea, viera ahí otra línea. Es que no sé, siento que support. Siento que hay mejores líneas actualmente para ir. En vez de support. Hola, Michelita, ¿cómo estás? La de Lilia es mi favorita. Está muy bonita. La skin de Lilia está súper bonita. ¡Ojo! ¡Daivisito! Gracias por el follow, papá. Vamos a ver si nos van a jugar Urgo, chicos. Voy a bañar a... Creo que voy a bañar a Seth. Seth me parece que está muy asqueroso. Mira, bañaron a Urgo. Lo bañó mi team. Lo bañó a mí mismo Tina Urgo. Iremos a otra cosa. Hola, Chen Chen. ¿Y la Michi cómo estaba? Bien, bien. Estaba bien. Todo tranquilo. Todo en orden, pa. No sé qué ir. La que se llama Neni. Voy combo. Vemos. Voy a Mumu. O sea, que lo llevo full tanque, a ver qué pedo. Lo llevo full tanque, chicos. Es que AP ya tenemos. O sea, ya con Kennen y Soraka tenemos bastante AP. Hola, Diego. Ahí en el stream de la Dari me gané un pase. Tengo con 3 temporadas que no lo compro. No sé quién es Dari, men. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás, papi? Yo creo que voy full tanque, chicos. Sí, voy full tanque. Voy full tanque. Ya, vamos así. Me iba a armar AP, pero... A menos que me haga híbrido. También es otra opción. Pero no, creo que voy full tanque, ¿no? Sí, voy full tanque. Sí, voy full tanque. Sí, no, lo voy a full tanque. Ellos tienen mucho de igual, así que me sirve llevar la tanque. Sí. No, porque si lo llevo AP es que no vamos a tener el tanqueo. Voy a llevarlo full tanque. ¿Cómo le viene el nuevo ítem de tanque para quemar al Papo Mumu? Pues yo me imagino que le debe venir muy bien. Porque ten en cuenta que a Mumu de por sí, la segunda habilidad quema. Si le pones un fire, quema. Me imagino que con este nuevo ítem también quema. Entonces, a Mumu siempre ha sido un campeón de dogs. O sea, de daño en el tiempo. Entonces, a ver, yo creo que en principio le debe quedar como anillo el dedo. Pienso yo. Pero bueno.
Ah, chicos, recuerden dejar su reaccioncita. Y si pueden compartir, espectacular. Saluditos a todos los que van entrando. ¿Qué pedo? Ah, muy bien. ¡Ojo, Dieguito! Muchas gracias, príncipe, por las 30 estrellotas, bro. Vamos por esa victoria, vamos, perro. Vamos, perrito. Muchas gracias, bro. Diego Humberto Osma Salazar envió 30 estrellas. Vamos por esas victorias. Muchísimas gracias, papá. Por esas 30 estrellotas. ¿Cómo está Giselcita? Bienvenida. Si le pones la runa que quema también. Y si le haces Liandry, que también quema. O sea, que vas a quemar por todos lados. O sea, con la Liandry más la segunda, más el ítem que quema, más la runa. Es que eres una máquina de quemar. Eres una máquina de quemar literal, man. O sea, todo lo que pase por un lado tuyo lo quemas. Y al final lo bueno de eso es que te bajas los objetivos muy rápido. O sea, los objetivos te los va a bajar súper rápido, súper, súper rápido. Que realmente se lo roto a Mumu. Lo rápido que se bajan los objetivos con las quemaduras. Y limpia muy rápido. Mira cómo limpia. Es que limpia muy rápido. ¡Ojito! Dieguito, man. Gracias por esas otras 15 estrellotas, papá. Bienvenido. Hola, Jaxael, ¿cómo estás, papito? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, bro, por las 45 estrellas, bro. Vale, nada, justico el tiempo para hacer esto y luego hacer el escarabajo. Diego Humberto Osma Salazar envió 15 estrellas. No, creo que no me da chance. No, voy para escarabajo. Yo vi una Mumu AP bajar un barón en 25 segundos. Sí, pero si lo armas full AP. El problema que lo arme full AP es que luego no te aguanta. Si la hacen focus, básicamente te deshacen, weón. Eso es lo malo de armarlo full AP. No está mal del todo, pero tienes como que esa desventaja, ¿sabes? O sea, si lo armas full AP, puede que aguante menos. Uy, hizo el first blood a tiempo la Kekken. El Phantion se metió muy mal. Bueno, qué pena que no se murió el Yasuo, man. Qué penita, chicos. Pero qué cómico, justo el Kennen sacó el first blood antes que se muriera el Phantion. Justico, man. O sea, justico. Hubiera pasado un segundo más y lo hace el equipo enemigo. Vale. La Morgana está en top. Se murieron. Buenísima. Vale, nada más farmear, chicos. Toca farmear nomás. Nosotros en principio tenemos mejor teamfight que ellos, así que Phantion medio. Este Phantion medio no sé, no me gusta mucho Phantion medio. A ver, siento que actualmente hay mejores picks, ¿saben? O sea, en medio, Phantion, no sé, no me gusta. Me gusta más Phantion en top o incluso en la jungla, pero es que medio siento que tiene, a ver, siento que tiene un set de habilidades muy pobre de tradeo. Por lo menos en 1 versus 1. O sea, lo veo más para ganguear, ¿sabes? Pero en 1 versus 1, no sé. Sobre todo en mid lane, ¿sabes? Siento que él tiene un tip de habilidades como muy pobre. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? O sea, es como muy básico, ¿sabes? El tradeo básicamente es stun, tiras la primera, autoataca y tanqueas con la tercera, ya está. O sea, es como, no sé. No sé cómo explicarlo. Siento que es un poco meh. Y le sigue peleando el Phantion. ¿Cómo está Gabrielito, papá? ¿Estás jugando con seguidores? No. Estoy jugando solo. A partir de ahora voy a jugar solo en mi cuenta principal. No me invita a nadie. Supuestamente tiene más winrate en mid, pero me gusta más en la jungla. A mí no me gusta.
O sea, a mí lo particular no me gusta. Me gusta más en top o en la jungla. Justamente porque con la ulti tienes mucha movilidad, pero no sé. Vale, vamos a comprar la Sunfire, que se viene dragón, chicos. On my way. Okay. Con los básicos de Phantion son más fuertes que los magos. No sé, bueno, en este caso este Phantion... no es muy bueno que digamos. Así que pues... Jay está rotando, lo que no sé si viene para el dragón... O viene para el Geralt, no lo sé, chicos. Está en dragón. Vale, me metí la ulti a los 5, weón. Bueno, hice mi chamba, ¿no? Creo. Creo que igual hice mi chamba. Me parece a mí. Hice mi chamba. ¿Cómo van las partidas? Esta es la primera del día. Recién inicio directo, bro. Esta es la primera partida. Esta es la primerita apenas. Que me lo va a robar. Jamás. Me podrá robar mi corazón, pero el dragón. Jamás, bro. Dale, Katie. Que tiene tan más sola que la buena del Phantion. ¿Qué hace el Phantion? Bueno. Hola, Gregory. No estoy jugando con seguidores ahorita, chicos. Pues bueno, la verdad. Sí, por eso te digo. Te toca contra un mago, hace que falle de sus habilidades. Con los nuevos ítems ahora está rentando a Mumu Tanque, sí. Siempre ha rentado, la verdad. Yo desde que uso a Mumu, casi siempre lo armé tanque. Y los muchachos, pues que me siguen siempre, saben que sí renta, ¿no? A Mumu full tanque sí renta, siempre ha rentado. No desde ahorita. Desde siempre ha rentado. O sea, no desde ahora, desde siempre. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Soy bronce. Ah, sorry, bro. Yo estoy maestro, no podemos jugar todavía. Tienes que ser mínimo diamante, pero de igual forma no estoy jugando con seguidores en la cuenta principal. Estoy solo jugando con seguidores en la cuenta pequeña, que está en Esmeralda ahorita. Acá va flash para acá, ¿no? Bueno. Es que como veía más a Mumu AP que tanque. A ver. Pasa que luego bufieron un poquito la Mumu AP y lo empezaron a usar AP. Pero en principio se usaba full tanque. Yo por lo menos luego lo usaba híbrido. O sea, lo armaba con Liandry. Y todos los demás se lo armaba tanque y me funcionaba muy bien. Ese poquito de AP ahí, pues, le funcionaba mucho. Te dejo, bro, sigo en lo tuyo, voy a ver si llego. Dale, Gabriel, suerte, bro. ¿Ya probaste en Nautilus jungla? No. No lo probó. ¿Cómo no lo probó? ¿Qué fue buena idea ir tanque? Pues sí. Tengo ulti en 2, chicos, a ver. Van a ayudar, creo que van a ayudar la... Que se quedaron mucho. Pero todo el Phantion no sé qué hizo. Creo que está aquí la Morgana todavía, a ver. No. Ah, mira, sí, a la bestia. La nueva. Saludos a la Michi. Dale, papi, dale.
Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos. Saludito, papito Jenny. Mandamos un saludito también, gatito. Ah, por cierto, hace rato vi que estás jugando Fortnite, weón. Tienes que agregarme para jugar, marica. Fuera directo. Estoy jugando fuera directo bastante. Ando subiendo el pase. Ahí si quieres le damos un día a esto juntos. En dúo a ver qué tal nos va. Igual contra él, ni que juega bien a Mumu es un dolor de cabeza. Ya, sí. Uy. Nada, yo sigo farmeando. Yo me enfoco en los objetivos y seguir farmeando. Ven que no estoy buscando peleas innecesarias. Hola Sebastián, soy nuevo, obvio. Bienvenido, bro. ¿Cómo estás, papá? ¿De dónde eres, Seba? Saluditos a todas las personitas nuevas que van entrando en directo. Saluditos. Como limpia rapidísimo en la jungla, bro. Con las quemaduras limpias muy rápido, bro. Y eso que apenas tengo dos ítems. Vale. ¿Será que intento hacer Geralt y Dragón? Que no lo sé. Entonces combo con Phantion. Phantion super innecesario que se muera ahí, weón. Tira ulti, tira ulti cerca. Eso, buenísimo. Lo salvo, chicos. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, man. Qué bueno la que vamos a hacer, weón. Muy buena la ulti de Soraka ahí. Muy muy buena la ulti de Soraka, la verdad. La ulti de Soraka muy buena, la verdad. Porque ayudó que aguantara este man. Uy, lleguen, 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 lleguen. No tengo flash, qué pena. A ver, hago bandage Llego, llego, llego. La Morgana está muerta, así que... no debería poder robármelo. Smite. Back to DM, bro. Yo me robo el varón con las quemaduras. Sí, está muy bien. Dije, ¿soy huevo o no nuevo? Ah, muy bien. Lo siento mucho. Pensé, leí nuevo, perdóname. Perdóname por no tener la mente cochina como tú. Vale, ya tenemos Tormel. Tenemos Gárgola. Okay. No me roben las robas a pelotudos. Bien, tenemos los dragones, los objetivos. Muy bien. Okay. En principio vamos súper, súper bien. ¿Y ese Geralt ahí? Tremenda caga de Geralt. Porque tiraron ese Geralt por ahí, weón. Bueno, nada. Voy a intentar acompañarlos. Voy a intentar acompañarlos, chicos. Si veo una apertura, me meto, ¿vale? Si veo una apertura, me meto. Uy. Yo. Juito, Diego Men, muchísimas gracias, papá. Muchas gracias por las 15 estrellas, bro. No, ¿para qué se quedaron? ¿Para qué se quedaron más tiempo? 3200 de oro. No, 2000, 1000 y pico. Muchas gracias, papá. Para que cura la Zora, que asco. Voy a darle la Blue Edge. O sea, la que responea. Diego Humberto Osma Salazar envió 15 estrellas. Muchas gracias, bro. Las 15 estrellas, perro. Increíble rota que está la ponicornia. ¿Qué? ¿Cómo que la ponicornia? ¿Qué es eso? ¿Qué es la ponicornia? ¿Qué lo vas? Estoy maestro, bro. Vamos a sacarnos el Tormail. Vale, ya estaríamos. Estamos aguantando muchísimo, bro.
La única que medio me hace daño es la Morgana, pero el resto muy poco daño me meten. Y aparte tenemos los dragones más fuertes, el de agua y el de tierra, así que cool. A ver si podemos sacar un pick aquí. Me gustaría sacar un pick y hacer varón. ¿Qué hace Soraka? ¿Qué hace Soraka? ¿Qué hace Kennen? Ay, man. Se murió. Okay, tío. Lilia, ¿cómo la ves? Está muy fuerte, Lilia. Ah, pues Unicornia es Soraka. Ya. No, está mala idea. Está mala idea. No, la hacemos muy lenta. No, con el Attack Baron, imbécil. Están todos vivos ya. Voy a hacer Baron para ellos. Si lo hacemos ahí, nos llegan los enemigos y nos matan. Hola Octavio, ¿cómo estás? ¿Al de fuego lo nerfearon? No, no es que lo nerfearon, pero para mí en lo personal, el de agua y el de tierra son los más fuertes. Por el simple hecho que uno hace que te cures más. Uno hace que te cures más y el otro. Y el otro hace que te que aguantes más. Entonces, no sé, para mí son los demás fuertes. No sé si es mi imaginación, pero siento que el Pantheon como que no pega mucho, ¿no? No sé, será meme loco, pero siento que el Pantheon como que... Bueno, fue 4 versus 5, gastaron todo en mí. ¿Cómo ves a Urgo? Está muy fuerte. Pero no lo he podido usar en la jungla. Se supone que lo quiero usar en el directo, pero no lo he podido usar, bro. Lo banean mucho. Se cosieron allí, bueno, hice mi chamba. Como tanque hice mi chamba. Están gastando recursos en mí. Eso básicamente es el trabajo del tanque. Que gastan recursos en ti para luego tu equipo hacer el trabajo. Así que está bien. Yo antes de morir me maté al Jace y gastaron recursos en mí, así que está bien. Bien, tenemos todos los dragones. Juega con seguidores. Ahorita no estoy jugando, Rey. Estoy jugando en la principal. En la principal dije que ya no va a jugar más con seguidores. Solo va a jugar en la secundaria con seguidores. La principal la voy a dejar para jugar yo solito. La voy a jugar solo aquí en la principal. ¡Ojo! Sebastián. Gracias por las 10 estrellas, papá. Muchas gracias, chicos. Todos los que están donando estrellitas. Muchísimas gracias, bros. Sebastián y Jensik envió 10 estrellas. Deberían venir, ¿no? No se dan cuenta, creo. Creo que no se han dado cuenta aún. No se han dado cuenta aún. No se han dado cuenta aún. Buenísimo. No se dieron cuenta. Sí, a eso me refería. Sí, eso. ¿Cómo hago para donar estrellitas? Pues tienes que comprarlas por la página web. Perdona, tienes que comprarlas o por computadora o por el teléfono. Te recomiendo que por la computadora. Si haces el login, o sea, si me ves por la computadora con tu cuenta de Facebook, te sale más barata por la cuenta del Facebook. Por móvil siempre sale más costosas. Pero es eso, tienes que comprar las estrellitas y me las mandas.
Y ya luego a mí, en un tiempo, se me hacen efectivo y ya está. Igual igual acá. A la verga, se volvió loco. Se volvió loco ese marica. No, marica, loco, aguanta el pan. Se volvió loco el panting, weón. Vamos, chicos, GG. Hola, Eddie, ¿cómo está, papito? Victory. Victory. El América del Pantheon. Más kamikaze se muere, weón. El Fantio más kamikaze se muere. En serio. Manu, ¿cuál ha sido la cantidad más alta de estrellas que te han enviado desde que transmites? Creo que 5.000. No, o sea, a ver, en una donación 5.000. En un directo, creo que como 15.000 estrellas. Uh-huh. Como $150, que son unos 15.000 estrellas. O sea, en una donación más alta ha sido 5.000 estrellas, que equivale a $50. Y en un directo, lo más que me han donado han sido 15.000 estrellas. O yo creo que más. Sí, la Saraka jugó muy bien. Se me había olvidado que era Kirito, weón. Parecía una ambulancia ambulante. Muchas gracias, Diego, men. Por las 10 estrellas, papá. En un directo, 15.000. Diego Humberto Guzmán Salazar envió 10 estrellas. GG, primera victoria. Sí, me decía, o sea, a ver, ten en cuenta que yo tengo más de 2 años haciendo stream, perro. Ahorita sí es verdad que la gente dona muy poquito. Pero yo he tenido meses donde la gente dona mucho. Como hay meses que son súper malos. Pero esto es así. Lamentándolo mucho, pues yo no puedo controlar eso. A ver, ni tampoco puedo exigirle a la gente que siempre done. El que pueda donar, que done. Es bienvenido. Ando en diamante. ¿Qué se fue? ¿Digo que se iba o qué? Una pequeña historia, una vez estaba jugando LOL en un cyber, a los 10 minutos entró la policía y se llevó el tipo que estaba al lado mío. Lo triste es que estaba terminando su ranque. No puede ser. No puede ser. Es joda, ¿no? Es joda, ¿no? Es. O sea, lo triste no es que se lo llevó a la policía, lo triste fue que perdió el arranque. Ya va. Pues lo triste realmente es que perdió el arranque, ¿sabes? Cuando vi la PC, vi que llegó oro. No puede ser. ¿Cómo que lo más triste es que perdiera la...? Claro, eso es lo triste. No tanto que se lo llevaran, sino que perdiera el arranque. Vaya triste historia, chicos. Me ha tocado en el corazón.
Lamentable. Me invitas, compa, pero ando en diamante. Morgan, ahora mismo no estoy jugando con seguidores. Voy a jugar con seguidores en la cuenta secundaria que es Esmeralda. Igualmente en esta cuenta es maestro, así que no sé qué diamante eres, pero tiene que ser mínimo diamante 2. Oro de la prisión, ¿te imaginas? Que bueno, mamá, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál, hijo? La primera es que llegué a oro. La segunda es que estoy en prisión. La mala, digo. Muy bien, hijo. Las leyes no dan elo, correcto. Hola, Papucho, saludos. Hola, Cris Pérez Navarro. Bienvenido al directo, hermanito. Saluditos. ¿Quiénes fueron esos locos que te donaron 15k de estrellas? Seguidores. No, seguidores con dinero, bro. Hay gente que tiene recursos, man. Y son seguidores que, pues, tienen mucho tiempo viéndome. Y pues al final es eso, ¿no? Al final el que te ayuda sin compromiso. Y sabes que lo más cómico, que son seguidores que casi no vienen. Y que no juegan LOL. O sea, son como seguidores muy esporádicos. O sea, que te pasan de vez en cuando y tal. Pero cuando pueden ayudar así con donaciones, ayudan. Ahí prendí un foco de luz para que se viera más iluminado. Está bañado Burgos, ¿no? Ah, no, no lo bañaron. Sí. No, chicos. No lo he comprado. Ay, soy mongolo, man. Claro, es que no lo había comprado. Claro, es que no lo había comprado. Es que soy un Digimon, bro. Es que soy un Digimon. No lo había comprado. El mejor regalo de Manu Gaming. Llevo rato de no entrar, ni te acuerdas de mí, mucho trabajo. Chris, yo te soy sincero, así de corazón. Yo me acuerdo de personas muy específicas, pero es que hay nombres como Chris, José, Juan, que es que se repiten tanto que es muy difícil que me acuerde de todo. Y más si dejan de entrar, ¿sabes? Muy complicado ahora. ¿Cuál sería el mejor jungla para ti, no personal? O el más completo. Yo diría que Xin Zhao. Xin Zhao me gusta mucho. Tiene buen rango, buena movilidad. Tiene muy buen daño. Puede tanquear. Está muy bien. ¿Cómo es el comando para ver los días que llevo siguiéndote? Es followage, algo así. Manu, ¿cuánto llevo yo siguiéndote? Tienes que poner el comando followage. Ahí está, mira, ahí Naya los puso. Es este, chicos, miren. Ajá, es el que puso Julio, ese. Hola, Gustavo, ¿cómo está, papá? Es este, chicos, con los guajes, ese. Si ponen ese comando, les dice cuántos días tiene siguiéndome. Con los guajes. No sé cómo se pronuncia. ...383 días siguiéndome. Y tiene 741. ¡Ew! ¡Ew Vargas! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo mismo me tengo siguiendo 741 días. ¡Qué subnormal que sea! Sí, 381 días. ¡Ajá! ¡Súper! ¡Para!
Vale, vamos a concentrarnos, chicos. No me he fijado si tenía protección. No me fijé si tenía protección en esta partida. Shyvana top. A la verga. B y medio. A la verga esta partida. B y medio. Estamos de locos, ¿no? B y medio y Shyvana top. Un poco el jaja, ¿no? Esos picks, pero bueno. No me gustan para nada, pero bueno. Sobre todo B y medio. De pronto la Shyvana top no está tan mal, ¿sabes? Pero la B y medio... Que claro, nos estás quitando un mago, básicamente. Ese es el problema. Que no tenemos mago. A ver si puedo hacer un gank por aquí. Está complicado el gank. Sobre todo porque no tengo stun con Ben. Y la Morgana tiene escudo, entonces... Medio complicado el gank. Ahí está, te lo dije. First blood. Puedo volver a aguantar un poquito más y que ya se muere. ¿Cuáles son las skins que tú has comprado o te han regalado? Casi todas, ¿verdad? Casi todas me las han regalado. Realmente yo solo he gastado en Wild Rift, o sea, de mi dinero. Creo que he comprado solo 3 skins. De todas las que tengo. De todas las skins que tengo, creo que yo solo he comprado 3. Que fue una de Caitlyn, esta de Nunu y una más que no me acuerdo. Pero realmente todas las demás me la han regalado. ¿Cómo se llama esa rola? No sé, weón. Es una playlist de YouTube que está ahí siempre sonando. Es una playlist que tengo en YouTube. No sé realmente cómo se llama la rola. Una pena que se lo robara, pero bueno. Ayer me tocó una partida con una Lux jungla en contra. Que no estoy viendo cómo se llaman las canciones porque como es una playlist de YouTube de NSS, van sonando las canciones y se van pasando, pues. Eso no sabría decirte el nick de las canciones, o sea, porque no es Spotify ni nada. Es YouTube que lo tengo abierto y van sonando las rolas y ya. Están como muy hambriados en la partida. Un poco. Un poquito. Vale. Tienen el jungla de ellos. Vale, Skyn. La van a caer por aquí. La va con Tergan. La va con Tergan. Vuelo. Guau, men. Se escapó, weón. Voy top. Voy top. On my way. A la verga. Un poco tarde la ulti de Shyvana, pero bueno. Un poco tarde la ulti de Shyvana. Shazam. Mira, la película de Shazam la vimos hace días. Está bien. Hola, Neiner, ¿cómo estás? La película de Shazam está muy bien. A ver, no es que es guau, que la locura, pero... Está ok.
A ver, para pasar el rato, está bien. Uy, saltó la tristeza. Es una peli que está bien para pasar el rato. No, la cagué, chicos. Uy, la hacen. Vamos, ping. Oh my lord. ¿Por qué no pegan, man? Oh my god. Oh man. La chivana no bajó tampoco, man. Oh, ¿qué hace, bro? ¿Y la DC? La chivana no está rotando, gato. Desesperante esta gente, man. Nada, la chivana no rotó, man. Ya no debería rotar, man. On my way. Venga, esto flash. Aquí. On my way. Aquí. On my way. Aquí, chicos. Bien, nos hicimos el dragón. Cool. La chivana está jugando otra partida. Un poco. ¿Ya subiste a Grandmaster? No, man. Si sí, ni he jugado, man. No voy a subir si no juego. No he jugado, man. Se ve muy bonito el stream, gracias, man. Muchas gracias, man. No he podido subir, man. Porque es que no he jugado.
Quizás si estuviera jugando fuera directo, estuviera en Gran Maestro. Pero como no estoy jugando, pues me voy a subir por obra y gracia al Espíritu Santo. Hola Donita, hola Emilia, saludos chicas. Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. Buenísima. Ese Darius es medio loco también. A ver, sí es verdad que el Darius está fuerte, pero... El Darius está fuerte, pero tampoco así, ¿sabes? ¿Cómo estás, Denis? Ya estoy creciendo mano, dejándolo el poco a poco. Nah, pero no se trata de crecer. Seguramente te... Ya no te gusta como antes y ya está. No tiene que ver con crecer. A mí no es que me haya dejado de gustar, pero sí siento que me ha quemado un poco. Es diferente. Pero, a ver, en mí yo creo que es más normal. Porque yo lo jugaba todos los días. Jugaba todos los días con seguidores. Tenía esos conflictos con los seguidores, ¿sabes? Me tilteaba mucho. Entonces, a un jugador casual, que no sea streamer, a ver, no debería quemarlo en ese sentido, ¿sabes? A eso que me refiero. A eso que me refiero con el tema de quemarte. Bueno, hice mi chamba, chicos, ¿no? Hice mi chamba. Tanqueé todo lo que podía tanquear. Tanqueé todo lo que... Son demasiados lambucios, weón. Es dragón y ya está, pero... Dejen de perseguirme. Hice mi chamba. Es que el juego no aburre la gente. O sea, bien, ¿y tu mano? Bien, bien. Todo bien. Bueno, llegando al camello. Eso, Jennifer. Montando camello, papi. Qué bueno, bro. Que pudiste llegar al fin en tu camello. Bueno, me han tocado puros troll en varias partidas. Estoy bajando de diamante. Welcome to the League of Legends. Welcome to the League of Legends. ¿Qué te digo, Emil? Es lo que hay, bro. Es lo que hay. Es lo que hay, bro. Vamos para el otro lado. La verdad que estoy encantado con que los tanques estén bufeados ahorita. Sobre todo porque todos los junglas que yo juego son tanques. Eso es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Una pinche maravilla. Hola. ¿Mitín dónde está? ¿Mitín dónde mierda está? La serie no pega una mierda. La Chivana se metió 2 versus 1. La Vayne se metió 3 versus 1. No entiendo. No entiendo nada. Están en varón ellos, creo. Sí, ¿qué onda con los tanques? Me cuesta bajarlos. Manuel Grande, siempre te tocan trolls. Hola Isma, ¿cómo estás? Por eso prefiero jugar con amigos. Claro, siempre con amigos es más fácil, bro. Los tanques pues están bufeados. Los tanques pues están bufeados. Más que nada por los ítems nuevos. Por eso que están bufeados. Por los ítems nuevos. ¿Qué haces, enfermito? Esto me parece muy mala idea. Sobre todo porque el Smite lo tengo cero calibrado, man. Esto me parece la peor idea de todas. So, ellos confían en mí. ¡Ay! Les fallé, chicos. Ellos confían en mí y les fallé. Porque no había que ser varón. Yo no sé por qué hicimos varón. Bueno, acaban de tirar la partida, básicamente. Oh, why not? Shut down. Aced. Middle turret is under attack. Turret lost.
Is under attack. Turret lost. Han de tirar la partida, weón. Estoy imbécil. Nexus is under attack. Yo definitivamente creo que este va a ser mi último directo de la temporada, chicos. Porque de verdad que sí, yo creo que yo creo que sí, chicos. ¿Estás con seguidores? No, no estoy con seguidores. Estoy jugando solo ahora. Fate falls to me. You cannot know strength until. Voy a cenar, que tengas una agradable noche. Dale, papá, aprovecho. No estoy jugando con seguidores, bro. Aquí tú le das al espectador. Al fin no pude ver cómo compras el pan de jamón en Navidad, pero suerte. Ah. ¿Cómo estás, Simon? Saludos. Así son mis partidas. Mueren, salen y se van a suicidar. Bueno. No sé si hay una base sólida de MMR en Wild Rift o matchmaking. Si pierdo dos seguidas, siento que la siguiente me pone con box. Ni idea, bro. Cambia de juego. La verdad te vemos a ti y el juego de Grima. Es muy troll arranque y malos nukes en High Elo. Nah, que si cambia de juego no me va a ver nadie, wey. Si cambia de juego no me va a ver nadie. Y ya está comprobado. Ni tú vienes cuando cambia de juego. Hola, Alex. ¿Cómo estás, papito? Que veo que estás en este horario. Nada, estoy haciendo las horas de stream. No lo he usado ya. Igual yo le calculo dos seasons más al juego para que la comunidad vaya abandonando el juego por completo. A ver, en principio estoy haciendo directo a este horario para hacer las horas de directo. Pero creo que sí, chicos. Creo que nos veremos ya dentro de la próxima season. ¿Vale? Creo que este va a ser el último directo de esta season. ¿Vale? Ya nos veríamos hasta la próxima season. Hoy lo estuve pensando y sí. Creo que me voy a tomar un descanso. Unas 3 semanas por ahí. ¿Y eso por qué te vas? No me voy. Que yo no quiero jugar ya más esta season. Esta season me parece una mierda. No estoy diciendo que me voy. Estoy diciendo que quiero parar de jugar esta season. Porque no la estoy disfrutando. O sea, no estoy disfrutando ni la season, ni los directos, ni nada. O sea, pasé directo por hacer. Prefiero no aprender. Prefiero aguantarme la siguiente season, que se reinicie, y jugarla desde cero. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, no estoy diciendo que voy a dejar los directos, sino que me voy a tomar un tiempo
lo que dure en terminar la season. Y luego la próxima season vuelvo. Creo que después que cancelaron en competitivo la gente se desmotivó. No lo sé. Yo por eso borré el juego y no lo quiero ver ni en pintura. Sí, pues. Pasa. ¿Por qué no juegas en PC? A mí me gusta jugar en PC, pero el problema es que no hay apoyo, man. Chicos, entienden una cosa. Yo no solo juego Wild Rift. A mí me gusta jugar cualquier tipo de juego. ¿Cuál es el problema? Que no hay apoyo. Que yo no voy a estar aquí sentado 2-3 horas para que me vean dos personas. Y el comentario que dijo Michelle es muy real. La gente dice, ah, mano, pero trae otra cosa. Mano, tal cosa. Pero cuando la traigo no me apoyan. Porque la gente solo consume Wild Rift. Y lo siento mucho, pero yo no voy a perder el tiempo. Hola, Cristian. Yo tengo 2 años, más de 2 años streameando. Y ustedes creen que en 2 años streameando yo no lo he intentado. Lo he intentado, chicos, pero si ustedes como comunidad no me apoyan, para mí no es rentable. Para mí no es rentable. Es la realidad. Si ustedes no me apoyan, no tiene ningún tipo de sentido que yo traiga otro tipo de juego. Tan sencillo como eso. Yo fuera directo juego Genshin Impact, juego Fortnite, juego Hogwarts Legacy, juego God of War. Tengo para jugar el Spider-Man Miles Morales. Tengo para jugar Horizon Forbidden, que son juegazos. Pero ustedes mismos son los que hacen que yo no los traiga. Yo me los puedo pasar fuera de directo. Y a mí me gustan, porque me gustan los videojuegos. Me los gozo, me los disfruto a mi manera. Pero ustedes mismos me han forzado todo este tiempo a solo traer Wild Rift. Entonces, es lo que es. Wild Rift es un juego en el cual tienes que cuidar mucho tu mentalidad. Lo sé. Y los que más exigen y trae otra cosa, son los que menos están. Entonces, chicos, eso. Llevas 2 años streameando y yo llevo 2 años leyendo los mismos comentarios. Ya. Hola, Licancito. ¿Cómo estás, bro? Top turret is under attack.
on the back of my head. You answer to me. ¿Cómo te trata Wild Beast? Bien. Bien, pero como le estaba comentando a los muchachos ahorita, este va a ser el último directo de Wild Rift hasta la próxima sesión. ¿Vale? Bueno, tú juegas lo que te guste más. Al final cuentas, lo importante es que la pases bien y solo lo que más vale. Sí, pero... yo me la paso bien. Pero... ¿qué te digo? Yo no voy a streamear para dos personas. Otros juegos que no sean Wild Rift. Ese es mi punto. Y lamentándolo mucho, me jode es que la misma plataforma, cuando yo streameo otros videojuegos y la comunidad no me apoya, me baja el alcance de la página y hace que llegue menos gente. Entonces, por así decirlo, el mismo no apoyo de la comunidad hace que, el mismo Facebook me penalice. El mismo Facebook me penaliza, ¿sabes? El mismo Facebook hace que deje entrar menos gente. Es raro, es raro. El mismo Facebook me penaliza. Entonces, nada, es lo que es, chicos. Le estoy hablando como son las cosas. Le estoy diciendo como son las cosas. Ustedes saben que yo para decir las cosas no tengo pelos en la lengua. Pero es que las cosas son así. Las cosas funcionan de una manera. Y el mismo Facebook es así. ¿Sabes? El mismo Facebook. Si yo el día de mañana juego Warzone y en vez de 30 personas me ven 4, eso hace que el alcance de la página se me caiga un montón. Y a ver, entiendo que no es culpa de usted, porque de repente no todo el mundo le gusta otros videojuegos aparte de LOL. Solo juegan LOL en su vida, pero... me jode a mí la página. O sea, me jode a mí el alcance de la página. O sea, en tema de números y métrica, me jode la página. ¿Qué edición eres? Estoy maestro. Juega LOL de PC, está re bueno. Está bien LOL de PC, pero caigo en lo mismo, bro. La vez que lo he transmitido, No paso de 5 viewers. Entonces, nada. Quedó en lo mismo que estamos hablando hace 10 minutos. On my way. Warcito. Lo están haciendo, creo. Hombre, un warcito. Gato, no ponen un puto war. Lo están haciendo, gato. Mi goblin está tragando verlo. Mira, mi goblin. Ah, bueno, el gran metió un montón de daño. Dale, Tristana, pega. ¿Qué lo haces tú? No, la Tristana es eso. La Tristana dándole al dragón en vez de ellos. Ay, Dios. Ay, qué subnormal de mierda, man. Yo paso a ver.
Necesito generar la apertura para que el Bram pueda pegar, weón. Necesito hacer eso, chicos. O sea, necesito generar la oportunidad para que el Bram pueda meter daño con la ultimate. Literal, dependemos de eso. De que él pueda meter buen damage con la ultimate. Si no, es que no. No vamos a hacer nada. Gracias, gracias también. Y yo solo, ¿no? Ya, solo. Qué puta mierda. Da igual. Jugando 1 versus 5 aquí. Va sobre el juego. Danger. The enemy team has slain the dragon. Middle turret is under attack. Attack this champion. The city is not happy. ¿Cuánto lleva directo? Ya me quiero ir. 9:15. Queda una más partida más y me voy. Tristana no pega una puta mierda. El Grave haciendo split push. Enemy turret destroyed.
Engage. Qué pesada esta gente, man. Sobre todo la Tristana, man. La Tristana y el Grave. Súper pesado este cabrón. Me sacamos el dragón de fuego. Ay, qué linda. Qué linda. Van a venir muy bien esas dos semanitas. A recargar la pagua. La pagua.
Welcome to Wild Rift. Welcome to Wild Rift. ¿Cómo es esto? Minions have spawned. Yeah. On my way. Engage. On my way. Vale, intentemos caer en medio o en bot. 3 segundos, 4 segundos. Voy midlane, a ver. Voy midlane, a ver si puedo hacer algo. El flash, qué pedo, ¿eh? Qué pedo con ese flash. No lo iba a matar ni en pedo. O sea, no, yo no lo iba a dividir ni nada. Medio raro ese flash. Yo no lo mataba. A ella no lo mataba. Y me haré los escarabajos. Me haré los escarabajos, ¿puede ser? No, me lo roba. No tengo smite. Fuck. Qué pena. No, no lo va a pelear. Garen si es imbécil, de verdad. ¿Qué necesidad había de pelear ahí, bro? Ninguna. Y tenemos un perro afecado, bro. Ah, de verdad que se está la puta mierda este weón. Si no es una afecada, es un subnormal que me toca. Yeah. Remain. Creo que no hay remain. A ver, igual creo que volvió. Igual creo que el tipo volvió, me parece. Creo que volvió el tipo. Qué rápido limpia, ¿eh?
Creo que igual acá, ¿no? Van, pero acá, acá, ¿dónde, qué están perdiendo? Se van a perseguir, weón. Venía a ser general, se van a perseguir los cabrones. Attack the turret.
Turret destroyed. Partida más rara, ¿no? Partida más rara, ¿no? What the fuck, la luz, weón. La luz, ¿cómo se mató, weón? Si pega la luz. Tenemos Smile, lo puede robar el Ranger, weón. Bueno, nosotros le robamos. Acá, acá. Pensé que se lo iba a intentar robar, pero no. Pensé por un momento que se lo iba a intentar robar, pero no. No fue tan atrevido. Tengo Smite y yo tengo. Yo también estoy jugando como una puta mierda. De verdad, entre como yo juego y el puto juego. Exur de Ranger, weón. Y Garen de mierda, ¿qué hace? Para. Y Garen, yo no sé quién se fue perseguido, weón. Garen, ¿pa' dónde se fue? A todas estas no sé pa' dónde se fue Garen. ¿Qué hacen? Hola Álvaro, saludos. No, Garen está trolleando ya. Ánimo, esta se pierde. Dale, bro, gracias. Gracias por el apoyo. Qué asco, Ranger, hermano. Bueno. Va a quedar feca en la base, ¿vale? Para que se termine la partida. Que pierdan estos cabrones. Da igual.
¿Cómo estás, huevón? Pues muy bien, pero si me saludas así, pues. Inhibitor turret is under attack. Engage. The enemy team has slain Baron Nashor. Bien, al fin puedo terminar el directo. Nice. Bueno. Vamos para acá. Chicos, nada. Nada, gracias a los que se pasaron, los que no también. Pues nada. Lo que les di hace un rato. Ya, pues nada, yo. Este sería mi último directo de la season, ¿vale? Yo no voy a streamear más hasta la season que viene, ¿vale? Así que nos veríamos lo que tarde en iniciar la nueva season, ¿vale? Y así. Entonces, bueno, nada. Gracias a todos los que se pasaron, los que no también. Que tengan muy bonita tarde, muy bonita noche. Nos vemos dentro de unas 3 semanas, calculo yo. Posiblemente unas 3 semanas, ¿vale? Así que nada, suerte a todos ustedes y nada, se cuidan. Hasta luego.